Luego de una charla en torno a los 40 años de su película Canoa, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el director Felipe Casals aseguró que en la actualidad el cine ha sufrido grandes fracturas. Hoy el cine ha sufrido una fractura hacia arriba, hacia adelante, que es el digital. Entonces tienen que considerar que la ruptura entre el cine silente y el cine sonoro equivale exactamente a lo que sucedió desde hace unos pocos años entre el cine tradicional y el cine digital. El cine digital, o sea, el audiovisual, pertenece a un campo inexplorado, con un futuro amplísimo. Hablo desde el punto de vista de la expresión, y que el cine que nosotros hicimos, ese ya desapareció. El cine no es un fenómeno de comprensión, es un fenómeno de expresión. El cine no tenía compromiso con nada ni con nadie, lo tenían sus autores. La expresión artística, la música, la pintura, no tiene compromisos con nadie. Ahora el digital, al ser tan democrático, se crea compromisos. ¿De qué tipo? De todo orden. Ideológico, político, estético. Yo creo que pronto vendrá alguien que hará la gran diferencia entre el digital, es decir, como una expresión generalizada, y algo en digital. No sé qué será. Casals mencionó que actualmente comprar piratería es la única forma de documentarse y hacerse de una cultura. Es la única forma de documentarse y de hacerse de una cultura. Es muy difícil encontrar películas de siglo anterior y de algunos géneros muy específicamente. Gracias a ellos se puede uno documentar y sobre todo se puede volver a ser espectador. A mi edad, como director, lo más difícil que hay es volver a ser espectador. En una preparatoria de Campeche, unos estudiantes, después de ver Canoa, me preguntaron que quién había escrito la novela. No, es una cosa muy seria, eran dos jovencitas, porque no aceptaban que aquello pudo haber sido real. No les cabía en la cabeza que semejante acontecimiento fuese real. Esto abre dos vías muy distintas y muy interesantes. Una, que hay una generación de mexicanos que ya no se parecerá a otras y que no admitirá cosas similares. Y la otra aceptación es que su desconocimiento de la historia cercana de México es muy grande. No hay elementos que no sean reales. Es decir, todo está dentro de una realidad absoluta. De ahí nace el terror. No sé si me explico. Las películas de fantasmas o de ballenas que se comen a la gente y de tiburones que vuelan son fantasías admirables. El verdadero terror reside en la realidad, en estar junto a la realidad y en ser impotente frente a la realidad o ser víctima de la realidad sin remedio, sin salvación posible. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado y Montserrat Vázquez, enviadas. Notimex. Cinco empleados de la Universidad Autónoma de Puebla fueron linchados esta noche por más de 2,000 habitantes del pueblo de San Miguel Canoa.